Bienvenidos otra vez al canal de Pedro C. Hoy en un nuevo encuentro de visitante contra Barrio Futuro. Aprovechamos este momento y le mandamos un saludo enorme a toda la tribuna que nos hace el aguante todos los sábados y a todos aquellos del interior del país que no pueden venir a vernos pero que se suman en cada video. Y vos, no te olvides darle like, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando Pedro sube un video. Lateral que hace Barrio Futuro. La tiene Juan y recupera la pelota. Juan y abre hacia Julián. Julián tira un centro. Cano, gol. Sí, sí, gol. Qué golazo, señoras y señores. Juan y que la pisó. Lo vio a Julián abierto y Julián filtró una pelota que recorre casi todo el campo de juego para que Jano la empuje hacia la red. Lateral para el cruce, viene Pedro, peina Pedro, la tiene Juan y Juan y que toca con Jano, Jano se acomoda, le va a pegar, gol, sí, un golazo, señoras y señores, Jano se acomodó, tuvo tiempo de parar la pelota, se acomodó para su derecha y le reventó el arco, nada más que decir un golazo, sí, un golazo más para Jano. Barrio Futuro que va a sacar desde el medio de la cancha. Va a presionar Juan y gol. Sí, Juan y gol. Fue a presionar, fue a buscar, fue a hacer lo que tenía que hacer. Fue, buscó la pelota y la mandó a la red. Ahí vemos cómo presiona al defensor. El defensor que quiere despejar y no puede. Y después, con toda la calidad del mundo, la toca un costado para que la pelota entre a la red.
Lateral que va a ser Barrio Futuro, va a buscar la pelota, despeja el cruce, pelota que vuelve a entrar al área, queda bollando. ¡Gol! Sí, señoras, sí, señores, la pelota quedó bollando y el local descuenta y pone el 3-1. La pelota entró al área, Pepo no la pudo agarrar del todo, la pelota queda bollando y el delantero con hambre de gol empuja la pelota para el descuento. Libre para el cruce, va Pedro. ¡Gol! Sí, sí, la venía pidiendo Pedro. Juan y se la puso en la cabeza para que la pelota pase por arriba del arquero y Pedro pueda convertir. Sí, qué golazo, señoras y señores, qué golazo. Tiro libre para el local, señores y señores, vamos a ver qué hace Barrio Futuro, tira el centro, cabecea, gol, gol de Barrio Futuro, señores y señores, pone el descuento. Lateral para el cruce que lo hace Pedro, la pelota queda guayando. ¡Gol! Sí, gol, gol, gol de Benja. Sí, señores y señores, Pedro tiró un lateral para buscar una cabeza. La pelota quedó guayando, el defensor la pierde de vista, pero Benja con ese hambre de gol empuja la pelota para agrandar nuevamente la diferencia para el cruce. ¿Cómo te pareció el partido? Me pareció bien, el primer tiempo lo jugamos mal, un poquito mal, pero después mejoramos. ¿A quién se lo querés dedicar? A mi mamá y a mi papá y a mi hermano. ¿Y cómo crees que jugaron tus compañeros? Jugaron bien, algunos no metieron goles, pero bueno. Y jugaron bien. No jugamos tan mal. Bueno, pasó Juani. ¿Cómo te pareció el partido? Bien. No jugué tanto, pero me pareció bien como jugaron ustedes. ¿A quién se lo quieres dedicar? Se lo quiero dedicar a mi hermana que vino a verme. ¿Y cómo te pareció que jugaron tus compañeros? De 10. Pasó Lucho. De 9. ¿Cómo te pareció el partido? El partido me pareció trabado, jugamos bien, metimos, dimos pases y nada, jugamos muy bien, jugaron. Mis compañeros jugaron muy bien y nada. ¿Y a quién le querés dedicar el partido? A mi hermana, que no pudo venirme a ver, a mi mamá, que también poco no me pudo venir a ver. A mi abuelo y a mi papá. ¿Cómo te pareció que jugaron tus compañeros? Me pareció que jugaron muy bien. Dieron pases. Hay una que se llama Juan, que jugó también muy bien. Mi hermano también, que jugó bien.
Y vos también, vos la rompiste. Todos la rompieron. Pasó Pepo con sus atajadas. Bueno, acá estamos con la figura del partido, más o menos. ¿Cómo te pareció el partido? Bien, jugamos bien, un poco trabado, estuvo difícil el primer tiempo, pero el segundo lo cumplimos. ¿A quién le querés dedicar el partido? A toda mi familia, a mi abuela que murió, y bueno, eso. ¿Cómo te pareció que jugaron tus compañeros? Excelente. Pasó Jano. ¿Cómo te pareció el partido? A mí el partido me pareció muy trabado al principio y después fuimos metiendo los goles y eso, para mí estuvo muy bueno el partido y vamos por más. ¿A quién le querés dedicar el partido? A toda mi familia. ¿Y cómo te pareció cómo que jugaron tus compañeros? Me pareció que jugaron muy bien, pusieron muchos huevos. Bueno, terminó la anteúltima entrevista con Mega. Bueno, el partido me pareció muy bien y en el primer tiempo estuve muy trabado, pero en el segundo fuimos mejor también. Y bueno, se lo quiero dedicar a Pablo, a mi tío, a mi padrino, a Keiki, a Marita, a mi mamá y a mi papá. Y todos jugaron bien.